Y para eso voy a invitar a Oscar Schmidt, que es un reconocido profesional de la tecnología, quien además es coach, es mentor, es evangelizador, tiene un programa radial, ¿sí? Y conduce el medio CXO. Y la verdad que una persona que creo que es la apropiada para empezar a conducir esta actividad en la que vamos a tratar de participar todos y disfrutar, porque lo que les dije hoy en la bienvenida, nosotros queremos que en este evento disfrutemos y podamos a su vez pensar. Este es el momento. Oscar, por favor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, hasta acá estuvieron trabajando todos los oradores. ¿Te quedas un segundito para hacer una dinámica? Bien, les invito a pararse un segundo. Por un lado tenemos un equipo de personas con sus máquinas, el otro lado también. ¿Quién es el responsable de seguridad en las empresas? ¿Nadie se hace cargo? No. El CISO. No está. El CISO. Marcelo, ya me queda claro que es el responsable. El CISO. ¿Y el otro, el responsable del negocio, quién es? El CEO, muy bien. Entonces, y tiene su equipo de gente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como dijo Roberto, vamos a dar vuelta y abajo de todo está la tecnología, los robots, las cosas insignificantes. Yo voy por la parte humana, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a cruzarlo, tecnología, el CISO y el negocio, y vamos a hacer esto. Primero que se hable en el CISO con el CEO y después que se hable en la tecnología. A ver, que se hable en la tecnología, Luis, bien. Graciela. Rubén, ahí, bien, no te veo, allá al fondo, la mesa de ICBC, ¿está? ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, bien fuerte agarrado, vamos a hacer que el poder lo tengan los seres humanos, ¿sí? Y van a hacer esto, despacito, van subiendo el pulgar, despacito, y quede el ser humano bien arriba y hagan esto a full, vamos humanos. ¿Cómo ya? Siéntese un segundo, muy bien, muchas gracias. Ahora, si venimos así, gana la robótica, ¿eh? Gracias, Roberto, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. A ver si tengo acá la presentación. Un ejercicio. ¿Todos tienen los sorbetes en la mesa? Ahí hay uno, perfecto. Bien. Vamos a hacer esto. Con 9 sorbetes, ¿todos tienen? Tienen que pensar y trabajar, chicos, en este bloque. No voy a hablar mucho yo. Van a tener que trabajar ustedes. Guarda con las botellas y demás. Tienen acá, lo desarman y en equipo, con estos 9 sorbetes, tienen que armar. Cuatro triángulos. ¿Sí? Con estos sorbetes tienen que armar 4 triángulos. No pueden doblar el sorbete. No pueden cortar el sorbete ni nada por el estilo. Así que, ¿quién se anima? Hay premios, chicos. Hay premios. Cuatro triángulos. No miren la casita. La casita es simbólica. 4 triángulos. No pueden doblar esto. A ver, 4 triángulos. No, esto es una chuchada. Esto acá falta. La hipotenusa. A ver. Más o menos acá. A ver ahí. Bien. Perfecto, bien. Cada uno distinto, me pareció bueno. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué están pasando? Triángulos son equiláteros, ¿eh? Bien. Ahora vamos a hacer como pasa en todas las empresas. Teníamos triángulos son 3 lados, los que preguntaron. Sí, bien. No, porque ahí hay una especie de trapecio, no sé qué cosa rara. Ahora, como pasa en todas las empresas, ¿qué pasa a fin de año? ¿Qué le dicen a usted, el CEO de la compañía? Un bono. ¿Un bono? ¡Qué suerte! A mí siempre me pasaba es... Bueno, tenías 9 sorbetes, ahora tenés que tener 6 sorbetes, porque hay que recortar presupuesto, ¿sí? Recortar gente porque la vamos a mandar a otra sucursal, bla, 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 bla. Así que ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente. Con 6 sorbetes, sin doblar,
sin cortarlos, ¿qué tienen que hacer? Cuatro triángulos. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo puede ser? Ahí va, ahí voy, ahí voy. Equiláteros. A ver quién terminó ahí. ¿Qué pasó? Equiláteros, iguales. Y además cuatro triángulos. No, 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 chico. Ustedes me están truchando. Acá no toca. Mirá, este, falta presupuesto. ¿Y acá? Hola. Falta presupuesto. Rubén, ya. Sí, bueno, ahora. Acá falta presupuesto, miren. Bueno, vamos a hacer esto, porque me parece que están enfocados con la antigua seguridad. No pienso en 2D. Si pienso en 3D, ¿qué pasa? Si pienso en 3D, ¿qué pasa? Muy bien, a ver, hay un aplauso para la mesa ganadora. Vamos, a ver, miren lo que hicieron, miren, levántense y miren, miren. ¿Quién ganó? A ver. Un fuerte aplauso para ellos. Hola. Acá repártanse los premios. Es un láser contra los robots de Skynet, sí, así que... que escanean la foto. Tengo... Muy bien. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, sigamos con otro ejercicio. ¿Se animan? Yo voy a nombrar, esto es muy interesante, no se vale googlear, no vale grabar, vamos a poner a prueba la memoria del ser humano. Tenemos que combatir contra los robots, ¿sí? Y sigue sacando fotos. Escúchame, la revista cara con el triangulito. Ahí va. Yo voy a repetir una serie de palabras. Después de un minuto, ustedes tienen que retener la mayor cantidad de palabras y escribirlas en el papelito que tienen ahí, con la lapicera. El que retenga más, tiene premio. ¿Sí? No pueden escribir nada hasta que yo les diga... ¿Entendieron todos? Yo voy a decir 20 palabras en forma individual, no en grupo. Ya uno ya dijo, hacelo vos. No. En forma individual van a retener las palabras y el que escriba más tiene premio. Vamos, ¿eh? Va. Y la primera era obvia. Ciberseguridad, futuro, delito, filtración, mente, redes, CEO, usuario, visión, convergencia, business, GPS, robot, big data, vendor, drones, DRS, estrategia, misión e inteligencia. Ahora pueden escribirlas. ¿Vos me hiciste escuchado o no? Acá pide que empieces de vuelta. Claudio, ¿me controlas la parte de allá también? Porque están ahí haciendo. Los del bono me parece que tienen inteligencia artificial ahí metida. Es individual, ¿eh? Ah, es individual. Tenemos muy pocos minutos porque la robótica nos está apremiando. ¿Y? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Listo? ¿Quién cuente la cantidad de palabras? ¿Quién hizo 5? ¿Quién hizo 6? ¿Quién hizo 7? Muy bien. ¿Pusieron lo que yo dije o cualquier cosa? ¿Quién hizo 8? ¿Quién hizo 10? ¿11? ¿Más de 11? Más de 11, 2. A ver. Claudio, toma para darle el premio. Claudio, vamos a confiar de que hicieron bien. Tengo. Ah, tenés. Bueno. Tengo. Vamos a llamar al escribano Prato Murphy. A ver las 11. 12. 12. Bueno, 14 dicen. ¿Cuánto? Parece una subasta, ¿eh? ¿Cuántas? 12. ¿Quién hizo 14? Ana Callejo, de Veritas. Che, ¿esa mesa tiene privilegios o algo? Ah, es por el bono.
Ahí hay, 15 allá, Claudio. Sí, pero los habrán escrito ahora. Aparecen todo tiempo nuevo. Y puso. Aparecen hijos de Maradona. Puso las marcas y demás. Ahora vamos a hacer algo interesante. Sí, señor. Vamos a trabajar en grupo, Claudio. ¿Esto pará, qué es? Pará, el que ganó 15 se lleva un premio, perdón. Sí, perdón. Sí. Bien. Ahí tiene uno de regalo. Vamos a trabajar en grupo. ¿Cuál es la diferencia? En grupo es, en forma colaborativa, entre ustedes van a intercambiar las palabras para lograr lo máximo posible. O sea, de la inteligencia individual de retención van a sumar y van a lograr la cantidad de palabras. Tomen a uno que junte todas las palabras, ¿sí? Y me dicen la cantidad. A ver. Rápido. Piensa, estúpido cerebro, diría uno. ¿Y? Cabo, tenés la 15, sumá de las otras que faltan. Bien. ¿Y? ¿Cómo vienen acá? Más de 15 tiene que ser, ¿eh? ¿Más de 15? Muchachos, ¿qué pasó? Venimos con la RAM. Estamos esperando el premio Consuelo. Ah, ok. Hay premio Consuelo. Bien. Graciela, ¿qué hay equipo? ¿Cómo venimos? ¿Más de 15? ¿Cómo venimos la lista? ¿7? Más o menos. ¿Ya estamos? ¿Arrancamos con 17? Gente. ¿Quién hizo más de 15? Mesas, 3 mesas. ¿Quién hizo 21? No, si levantabas te echaba. Bien, 17 acá, esa mesa. 20. 16. Bueno, mesa ganadora. Vamos a confiar en ellos, ¿no? Y hay que confiar, no nos queda otra. Vamos a darle algunos premios acá. A esa mesa de ahí. Y allá la mesa de ICBC, allá. ¿Vos tenés más? Sí, acá. Acá tenés. ¿Y las cajitas? Eso después. Ah. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer trabajo en equipo. Vieron que eso es muy trillado, ¿no? Perdón, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en equipo. Acá. Sí. ¿Otra vez? Sí, es verdad. Ustedes se pueden juntar con ellos. ¿Quieren? ¿Sí? Ahora es así. Ahora es un equipo. Como todo equipo, tienen que armar una estrategia. No son un grupo de uniones individuales como el equipo argentino. No. Van a trabajar con un equipo y van a armar una estrategia. Y yo voy a nombrar otras 20 palabras. Y vamos a ver cuánto pueden retener. Tienen que armar entre ustedes una estrategia. Tiene un minuto para armar una estrategia. Júntense con ellos, ¿eh? No hay problema. Ahí. Sí. Esto se lo das ahora la ganadora. Bueno, ¿en todos tienen una estrategia? Bueno, viene el dictado de las palabras. No se puede anotar. El tema es, los robots anotan. Nosotros los seres humanos memorizamos. Bien. Vamos a la primera palabra. Lo voy a decir rápido. Reténganlo. Silencio absoluto. Ahí va. Acá armaron una alianza, ¿vieron? Eran 4 y 4 y ahora son 8. Dijeron, vamos a competir con la del bono. Estrategia de sumar gente. Bueno, va. Responsable, compromiso, servicio, mapa, privacidad, gobierno, educación, phishing, derecho, contingencia, CISO, filtración, ataque, widget, artificial, cambio, firewall, malware, vulnerabilidad, inteligencia, misión,
estrategia, DRS, drones, vendor, big data, robot, GPS, business, convergencia. Listo. Es así el mercado. Dije 20 y le dije 30. Así es. La sorpresa del mercado cambiante. Sí. No todas. Acá renuncian. A ver. ¿Qué pasó en el primer ejercicio? Para ir recopilando antes de cerrar este ejercicio. Estamos acostumbrados a pensar en un solo plano. Esa es la caja negra donde estamos metidos. Estamos pensando armar triángulos que nadie les dijo que no hagan, piense de manera diferente. Ustedes solos, y yo también si estuviera de ese lado, obviamente, nos limitamos con la genialidad que tenemos adentro. Estamos limitados. Segundo punto. El trabajo individual, por más que nos pese trabajar con nuestros compañeros, no por las mesas, sino por los compañeros de trabajo, que yo tuve experiencias importantes. ¿Sí? A veces es complicado, pero siempre suma un poco más trabajar en grupo. Pero trabajar en equipo requiere una estrategia. No sé cuál fue la estrategia, ¿sí? Pero seguramente tienen que sacar más de 20. Porque encima el contexto se le cambió. Acá la mesa número uno se me está quejando, quiere hacer piquete y quiere renunciar todo, porque dije 20 y después dijiste 30. ¿Cuántas veces a su empresa le dicen, pasa esto y después pasa otra cosa? Siempre. Bueno, entonces, acá pasa lo mismo, es la cruda realidad. ¿Quién hizo 20 palabras? 20 palabras, levante la mano. Allá, la mesa del bonus. ¿Acá? ¿Cuántas? 25. ¿Quién hizo más de 25? 30. ¡Epa! ¿Quién hizo 31? ¡Que confío! Muy bien. Que explique la estrategia. ¿Cómo fue la estrategia? Cada una de las palabras. Cuando pasaron las 20, ¿qué pasó? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ganaron ahí. No había que anotar. Le vamos a dar premio igual por honesto. ¿A quién? ¿Allá? Sí, allá. Allá. Un fuerte aplauso por honesto. Sí. Ah. Por honestos. Esto es como la propaganda de Lice. ¿Viste? Siempre hay que festejar por algo. Bueno, la lista de palabras... Ahí tenemos más. Después vamos a controlar las palabras, ¿no? Cargadores de celular. Acá te quiero ver. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? El último trabajito que nos lleva un poquito de tiempo. Ahora cerrando, necesitamos la inteligencia de ustedes. Acá adentro tienen que abrirlo, corran los vasos, las botellas. Vamos a armar lo que se llama un mapa mental. No sé si están acostumbrados a desarrollar un mapa mental, pero básicamente es un tema en el medio con ramas. ¿Sí? Bien. ¿Sabes que te corro la peluca? ¿Cuál es el objetivo de esto? Importante, es anónimo esto. Es anónimo, no tienen que poner el nombre de ustedes. ¿Sí? Se compite por la gloria. Solamente el email, nombre no hace falta. ¿Eh? Claro. Un mapa mental, ¿qué es? Básicamente hay una idea central en el medio. Y pueden dibujar, poner palabras por cada uno de los 5 disparadores que vamos a hablar ahora. Yo lo voy a ir pasando uno por uno y la idea es que ustedes pongan frases o opiniones o comentarios relacionados con cada uno. Vamos a empezar de a uno por vez. La idea es, pensando en el 2030, pensemos en nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros mismos como personas, nosotros mismos como CISOs de las compañías, como responsables de una función en una empresa. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros? La idea es escribirlo y poner al menos 3 opciones. ¿Sí?
Es muy reflexivo. ¿Qué tenemos que cambiar nosotros? ¿Tengo que ser más abierto? ¿Tengo que pensar diferente? ¿Me tengo que ir a la compañía? ¿Me tengo que comprar varios robots? O lo que fuera. ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo para afrontar un 2030 que es un futuro desconocido? Roberto dijo un montón de cosas disruptivas que van a pasar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? Si no tienen que cambiar nada, no puede ser. No puede ser. ¿Sí? Al psicólogo directamente. Claro, al psicólogo directamente. Así que tenemos 3 minutos para poner 3 frases. Uno puede escribir, hay 2 lapiceras por mesa o 3. No más. ¿Sí? La idea es escribir acá al lado, las 3 frases. Tiempo, 3 minutitos. Acá, escribí acá. No importa, esto solo. Segunda pregunta, ¿qué tienen que cambiar mis proveedores? Todos menos NextVision, por supuesto, ¿no? Todos menos NextVision, menos claro. Menos NextVision los demás. ¿Qué? Bajar los precios. No, ¿qué tienen que cambiar los proveedores? No, de precio nunca se habla. ¿Qué tienen que cambiar los proveedores? No opino. Tercera pregunta. Es un poco más reflexivo. Quizás los bancos hoy por hoy lo están haciendo. Es cómo me agrupo o qué canales de colaboración mutuo tengo para afrontar los desafíos que vienen en el futuro. ¿Sí? Digo los bancos porque los bancos, muchos de los referentes de bancos se juntan cada tanto para intercambiar ideas. ¿Sí? Más allá de eso, ¿qué acciones de colaboración me servirán en el futuro? ¿Sí? 3 opciones. Las universidades también se juntan, Luis. ¿Juntarse para pedir descuento? Las universidades también se juntan. Acá 3, al toque, buenísimo. Sí, a ver cómo. Todo bono, ok, perfecto. Okay. O vacaciones, buena vacación. Bien. Cuarta pregunta, nos falta una más. ¿Qué con todo lo que vimos más los problemas que ustedes viven diariamente, piensen un poquito en el 2030, si no viene de vuelta Claudio con la patineta, ¿sí? Así que... No, por favor. Piensen, ¿qué problemas de hoy se potenciarán exponencialmente, como dijo Roberto, en el futuro? 3, todos, encima sí. Pero elijan 3 que ustedes dicen, esto va a ser inmanejable, ¿sí? 3 problemas. Ahora viene la última. La última pregunta. Présteme atención porque es complicada de explicar. Al principio es qué nos pedimos a nosotros cambiar, qué le pedimos a los proveedores, qué problemas hay. Piensen que la inteligencia artificial, Internet of Things, las redes convergentes y demás, es algo que están haciendo hoy por hoy. En ese contexto que en el futuro se va a exponenciar también, ¿qué están esperando que haga el Estado, las leyes, la educación y la privacidad? ¿Qué están esperando que suceda? ¿Qué les gustaría que suceda con esos 4 elementos? Fíjense que cada elemento, leyes, Estado, educación y privacidad. Le doy un ejemplo. Roberto habló de potenciar el tema de la seguridad o el desarrollo de software desde la secundaria. Es algo que se está haciendo hoy, ¿sí? Pero piensen ideas, 5 o 6 ideas... En total, en cada una de esas líneas, Estado, leyes, educación y privacidad. ¿Qué esperarían que quieren que cambiaría en el futuro lejano? ¿Se entendió? Supongo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me expliqué más o menos? No, con 1 o 2 es suficiente.
Bien. Entonces, la educación, traer más, así como viene la educación sexual, la educación de software, la seguridad. Porque seguridad no hay en las escuelas secundarias hoy por hoy. Ok. ¿Y? Vamos. ¿Acá? Vamos bien. Esto es Estado, leyes, educación y demás. ¿Qué le gustaría que cambiara o qué necesita cambiar estas cosas? Ok, ok. Bonos, vacaciones. No se olviden. Doble aguinaldo. Doble aguinaldo, bonos. Si hay bonos, hay molos. Es un chiste. Si hay bonos, hay molos. ¿De qué tengo que cambiar yo? Escuchen. Anticipación y velocidad de los cambios. O sea, volverme más flexible. Exactamente, claro. Y tener herramientas para actuar en consecuencia, porque si no... Tener apertura hacia las nuevas problemáticas. Ok. Eso, apertura a las nuevas problemáticas. Otra mesa. Acá se quedaron solos, ¿eh? Pero pusieron, a ver qué pusieron. ¿Qué tengo que cambiar yo? Bien, nosotros colocamos que debemos cambiar nuestros paradigmas. Cambiar sus paradigmas. Claro, correcto. Okay. De hecho, acá eso fue lo que pasó, ¿no? En el ejercicio que hicimos la vez pasada estábamos como todos encajados en paradigmas y por eso no pudimos encontrar la respuesta. Entonces, okay, la idea sería esa, cambiar un poco nuestros paradigmas. Sí. Okay. Y también pusieron flexibilidad, que es un dato okay importante también. Muy bien, segunda pregunta, dos respuestas necesitamos. ¿Qué tienen que cambiar mis proveedores? Menos Next Vision. ¿No? Menos Next Vision y menos los precios, ¿no? A ver acá. Ofrecer una solución integral para el negocio es una. Mayor claridad y simplicidad en las ofertas y soluciones a largo plazo y flexibles a los cambios. A la miércoles. Todo lo que hacemos nosotros. Bien, bien. Acá otra mesa para... ¿Qué tienen que cambiar los proveedores? Ah, vamos a hablar los ISOs, claro. Nadie quiere hablar. ¿Qué tiene que cambiar los proveedores? Bueno, los precios, obviamente, los productos y ser más innovadores, que no es el caso de Next Vision, ¿no? Por supuesto que no. Okay. Siempre hablamos de terceros. Muy bien. ¿Qué acciones de colaboración? Yo creo, Claudia, que tenés que ir a la última mesa, que son re colaborativos allá al fondo, y pregunta, ¿qué final acciones de colaboración habían pensado? Señor Tepedino. ¿Qué dice ahí? No. ¿Qué dice? Está encriptado, claro, está encriptado. ¿Quién escribió? Ok, ¿cuál quieren que diga? Estas. Ahí va. Compartir información, un mapa claro desde dónde se va a trabajar. Respuestas a incidentes y el trabajo de soporte colaborativo y bidireccional. Apa, bidireccional, claro. De abajo esa para arriba. Fuerte, bidireccional. Bien, ahí la otra mesa del fondo, Claudio, me parece, que tienen ganas de hablar. Claro, sí, no sé si tienen ganas, pero... Experiencia compartida, user groups, homologación. Muy bien, compacto, bien a lo del sistema, ta. Bien, ¿qué problemas de hoy se potenciarán en el futuro? Estas dos mesas no trabajaron. Facilísima. Acá. ¿Qué problemas de hoy se potenciarán en el futuro? A ver. Bueno, uno es el volumen de información, la pérdida de privacidad y todo lo que es automatización. Ya estamos como desnudos al mundo digital. Perdemos la privacidad, todo. Ok. Los del señores del bono. Atrás. Ah, no, ya hablamos. Ah, ya hablamos. Entonces acá, Todo lo que tiene que ver con mobile, internet de las cosas, cloud, el perímetro... No existe. Desaparece. Desaparece el perímetro de firewall. Bien, ahora sí, la última que me interesaría más escuchar porque esto es, ¿qué le pedirían o qué necesitarían del Estado, las leyes, la educación y la privacidad? ¿Quién quiere? ¿Acá? Una sola. Estas. Sí, una. Compromiso del Estado en acciones concretas en todos los aspectos de seguridad. Compromiso del Estado en acciones concretas.
importante. Acá, la primera... ¿Del Estado? ¿De leyes? De leyes, pediríamos más reglamentación informática y más acuerdos de privacidad. Ok. Acuérdense que tenemos la ley de delito informático que se aplica hasta ahí. ¿Ustedes? ¿De educación? En educación, concientización en general sobre desde temprana edad. Ok. Acuérdense que tenemos, le enseñamos a programar, pero no le enseñamos a seguridad informática en las secundarias, hoy por hoy. Acá, sobre privacidad o educación. No, lo de seguridad estaba... Lo de seguridad como materia lo habíamos colocado. ¿Pusieron seguridad como materia? ¿Qué más? Ahí no lo leo de acá. Sanción de leyes acordes a la innovación tecnológica. Genial. Buenísimo. ¿Acá? En privacidad pusimos inscripción libre. ¿Inscripción libre? O sea que cada uno... Algoritmos de inscripción propios para encriptar nuestra información sin ser juzgados o de alguna manera. Ok. Hoy por hoy en España, por ejemplo, intentaron implementar el DNI con un chip que guarda la posibilidad de hacer una inscripción. No sé si funciona, creo que no funciona muy bien, pero hay un intento, digamos, por ahora. Acá, educación, privacidad o lo que quieran. En educación, la nivelación de la educación. Vos decís que no fue mal por la evaluación de ayer, no fue mal. Ok, bien. Acá los señores bonos. Más aumento de sueldo, aumento de vacaciones. Ah, no. No, se habla mucho de regulaciones, pero de controles. Hay regulaciones, pero no controlan. Hay regulaciones políticas, pero por otro lado tenés que tener más controles. Ok. No quiero ofender a nadie, pero está la ley de datos personales que casi ni se controla. Nos obligan a hacer las cosas, pero no hay control al respecto. Tiro, así como... Ya aprovecho para criticar. ¿Cómo? No. ¿Alguna de Estado, leyes o educación? Algo para cambiar. Interacción entre todos ellos. ¿Interacción entre todos? Ah, no hay. Bien. La idea de esto del intercambio es apuntar a esta inteligencia progresiva entre inteligencia individual, grupal. Esperen que quiero pasar algo. Necesito que si me pueden deshabilitar un PowerPoint, que lo ocultamos, pero mientras explico una cosita. La idea con estos, ¿qué vamos a hacer con estos mapas? Estos mapas vamos a hacer lo siguiente. Además de que cada grupo se saca la foto con su mapa, los vamos a poner todos en una caja, los vamos a tirar al ciberespacio y el 2030 venimos otra vez acá. Por lo menos tenemos una excusa para volver a comer y vemos qué es lo que pasó en la realidad. ¿Ok? Esto ocurre sobre todo en la parte de seguridad, en la parte cuando evangelizan con temas disruptivos o temas de seguridad. Les pasa cotidianamente. Hoy por hoy quizás intercambiamos algunos conceptos de este estadio. Ese primer estadio que se llama ceguedad es un estado de inconsciencia e incompetencia. No sé qué no sé. ¿Se acuerdan cuando por primera vez aparecían los virus y nos explicaban que había que poner un malware, un anti-malware, etcétera, etcétera? Ahí muchos de nuestros usuarios quedan acá. No entienden por qué hacemos las cosas que hacemos. No lo entienden. Está en un estado de ceguedad hasta que le ocurre una crisis, seguramente. Ese estado es de inconsciencia. No tiene presente, consciente lo que puede ocurrir. Hasta que ocurre un famoso concepto que usamos mucho que se llama el acto de la concientización. Cuando pasamos del estado de la concientización, pasamos del inconsciente al consciente. Y ahí ya son conscientes que hay peligros. Y pasan a un estado de ignorancia. Ignorancia donde sé lo que no sé. En ese estado de ignorancia, casualmente las palabras ya saben, de ignorante, forman la palabra argentina, pero eso lo hablamos en el almuerzo. Pero más allá de eso, ignorante, en este estado, una vez que me declaro ignorante y declaro algo que a veces no nos pasa muy seguido en los directorios, decir no sé, cuando yo declaro no sé, ocurren dos situaciones. La primera es hacerme el tonto y no hacer nada. Al no hacer nada, asumo los riesgos. Pero si hago algo, ¿qué tengo que hacer? Paso de mi estado de incompetencia a mi estado de competencia. Voy a aprender de la forma que quieran. Con un ebook, con una carrera, un curso, lo que fuera. Me quedo acá, asumo los riesgos o hago el salto de la competencia. Y ahí declaro ser principiante. Sé lo que sé. Entonces, cuando estoy en ese estado de competencia, ¿qué decía Sócrates?
Decía tantas cosas, Sócrates siempre dice lo mismo. Pero es como un latillo. ¿Por qué decía solo sé que no sé nada? Porque, parado acá, sería muy obtuso declararse que me las sé todas, con esto tan cambiante y disruptivo, que me tengo que declarar ignorante constantemente y volver a este ciclo. No sé y aprendo, no sé y aprendo. Si yo me declaro arrogantemente que me las sé todas, me quedaría acá. Y en realidad me quedaría en un estado de ceguera de no aprendizaje. Por último, es un caso que aparece como el famoso Wang Chanquan. Ustedes conocen lo que es Wang Chanquan, ¿no? Kung Fu, Wang Chanquan. ¿Sí? Algunos jóvenes no, después les vamos a explicar. Algunos dicen que no, pero sí. Sí. Claro, no ya no había nacido, claro. ¿Qué es un estado de incontencia de la expertise? Es, ustedes, aunque nos crean muchos de ustedes y dentro de sus equipos de trabajo, tienen un nivel alto de conocimiento. Tan alto que no se dan cuenta, porque trabajan rutinariamente en eso. ¿Sí? Con Marcelo habíamos hablado de este tema hace poquito, donde ustedes saben tanto que por ahí la rutina no se dan cuenta de todo lo que saben. Pero son las personas referenciales donde avanza y se le dice, che, te hago una pregunta, y le contestan como si fuera el día a día. Ese es el grado de expertise. Tenemos usuarios acá, esta declaración de ignorante, no sé, me hace quedarme acá con el riesgo o saltar acá. Pero el único pedido que les voy a hacer hoy es no saltar a este estado. Chanta argentino, chamullo, management, cretino o como quieran llamarlo. Es el que más gana. Esto ocurre en estar en los boards de las compañías. ¿Sí? En el grupo de directorio, ¿sí? Donde hace que sabe y no sabe nada. Está fuera de esos cuadrantes. Así que espero que con todo lo que estuvo preparando hoy, con las charlas y demás, hayamos dado una vuelta de tuerca. Este trabajo que hicimos después lo vamos a compilar y se lo vamos a dar, a ver si podemos sacar otro estado de ceguedad un poquito más para este lado. Las presentaciones esas también se las vamos a mandar, no se preocupen. Claudio, te dejo para cerrar, vos. Bárbaro, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Lo aplaudimos. La verdad que fue un trabajo excelente.